tipos de acciones positivas productivas. Una que está ligada a la textilería, al manejo del algodón, al manejo del tejido, a los que son los instrumentales para trabajar este insumo. Y el otro es, digamos, el manejo de las los camélidos, ¿no? Tanto para transporte, ¿no? Probablemente, como para, digamos, este uso, ¿no? De este espacio. Entonces, la evidencia, digamos, como ustedes comprenderán, tuvo su momento, su contexto y quedó allí, ¿no? Y fueron pasando los años y este espacio se convirtió en todo, ¿no? Desde hostal, ¿no? Hasta baño y fumadero. O sea, tenía tres funciones públicas importantes, ¿no? La cantidad de preservativos que habían allí y todo lo demás que puede encontrarse era tremenda. La gente salía, tiraba agua del segundo piso o soltaba a los perros porque acá se practicaba el sexo al aire libre de manera permanente. ¿Por qué? Porque esto tiene unos pequeños callejoncitos, claro. Las paredes cubrían, entonces ahí. Y la iluminación en aquella época no era tan, digamos, tan potente como lo es ahora, ¿no? A eso se sumaba también el hecho de fumar, ¿no? O sea, estas áreas también en la década de los 80 fueron áreas de circuitos fumísticos, ¿no? El término, ¿no? Es decir, la gente recorría, ¿no? Desde Río Moche, Río Guaura, Río Santa, Aragón, ¿no? Y la gente venía a fumar acá. O sea, era así, la gente, vamos a fumar a la luz, decía la gente. Venía la gente a fumar acá. A ver la luz. O sea, la gente venía caminando, fumaba y se iba y se retiraba. Venía a fumar. Entonces, el nivel de consumo de marihuana en esa época era altísimo. Ya por los libros, los 70, tenía un nivel de consumo de marihuana muy alto. Muy, muy, muy alto. Era un recorrido místico. Y el otro tema era el tema de defecar, ¿no? Orinar. O sea, si había que orinar y defecar, va a tener la huaca, ¿no? O sea, si había, ahí tienes que hacer pichi, ¿no? No, no en otro lugar. Allí es donde tenía que defecarse, ¿no? ¿No se llamaría una ofrenda eso? Terrible, ¿no? Entonces los vecinos frente a eso decidieron de que había que hacer algo, ¿no? Entonces comenzaban a echarle con baldes agua al tapial. Para que se pueda desmontar, caer todo completo, en todo caso. Directamente te lo decían. En el año 2000 nos decían eso los vecinos directamente, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Esto tiene que tumbarlo. Pero ya el trabajo de la doctora ya había tenido un efecto, ¿no? Y la gente de otra manera sabía lo que era esto. Sabía que este era un sitio arqueológico, tenía una historia, que había que salvarlo y rescatarlo. Blanco Pesco toma este sitio como parte de una ruta que aún no ha sido, digamos, lanzada. Y que es la ruta, digamos, nocturna del Ico. Si ustedes miran con detalle el agua acá, van a darse cuenta que ya tiene las luces LED. Sí, sí, sí. El problema es que todavía no se ha implementado, ¿no?, el circuito. El Mateo Salado ya tiene LEDs. Es espectacular de noche. Yo llego a ver una sola vez, no podía entrar, era VIP, ¿no? Era un evento pero bastaba verlo de afuera, espectacular. Un evento de turismo. San Borja, Melgarejo, está en Surquillo, La Calera, me parece Surquillo, o sea, es un circuito, ¿no?, nocturno, donde la gente obviamente se encuentra con el patrimonio arqueológico a través de estas visitas. Todavía eso no se ha implementado. Es más, hay un problema de quién paga la luz. O sea, finalmente está la energía eléctrica y bueno, ¿quién va a pagar esta luz? ¿No? La municipalidad, pero ¿qué? Entonces, ahí hay todo un tema. La luz no puede estar solamente por minutos, por horas, tiene que ser algo permanente, porque tiene una función paisajística. Entonces, ahí hay todo un tema que hay que resolver también administrativamente, desde quién le pone cascabel al gato. Ayer recibimos, la doctora está siguiendo lo que estamos haciendo, eso nos ha dado mucha alegría saber que ella siempre nos ha acompañado en estas iniciativas. Yo en los 90 vine acá también a limpiar esta huaca, en esa época se hacían
así como el colectivo COI hace sus convocatorias para mantenimiento preventivo de las huacas, y también la doctora con la gente católica hace sus convocatorias, venía gente de diferentes lugares a limpiarlas. Entonces ella ahorita no está, me hubiera gustado que esté con nosotros un poco acompañándonos, ella está, ha salido, pero de todas maneras escogimos este lugar, venir aquí, porque forma parte también de este circuito que se va a ir armando, que se va a ir construyendo, ¿no? Y ayer nos dijeron que el trabajo pues ya está comenzando a avanzar a pausa gigante. Entonces ustedes están viendo allí que hay cuadrículas, están haciendo un registro, ya han encontrado por allí, si ustedes van chequeando por acá, y hay un pequeño muro, hay unos cantos redondos que están alineados, hay unos cantos rojos que están alineados allí, entonces obviamente también las raíces de los árboles y lo que está allá fue una cuadrícula más antigua donde han hecho trabajos, esa ha sido ya más o menos como 6 meses, 8 meses, esto es recientito. Luz tiene que dar muchas respuestas a las viejas preguntas de los 70, ¿no? Y un poco a contrastar aquello que se identificó como un espacio de productividad, no como un área de especialización de tejido, ¿no? El encontrón.